Hola chicos y chicas, bienvenidísimos a un nuevo vídeo. Esta semana te traigo una idea para que sepas qué hacer con esas bolas que se nos quedan desparejadas, que quedan dos o tres y no sabemos qué hacer. Pues bueno, podemos hacer estos bonitos pendientes, muy sencillos de hacer y que además, pues mira, qué vistosos os quedan, no puedo decir mucho. Pero es que además, al final del vídeo voy a anunciar a todos los ganadores del sorteo de los 100.000, los 19. Ha sido una locura, se han presentado más de 700 personas, así que mi enhorabuena a todos ellos. Y bueno, mira, para empezar estos pendientes tienes que cortar varios trozos de cadena y da igual que sean todos de la misma medida como si no. De hecho, yo te recomiendo que cada uno sea de una medida diferente para que quede algo un poquito más rarito. Y ahora vas a tener que meter pues estos trocitos de cadena pequeñitos, los más pequeñitos que tengas, en una anilla. Y bueno, a esta parte también le vamos a añadir un enganche para pendientes, ¿vale? Tienes que poner tres trocitos de cadena y un enganche para pendientes. Ciérralo muy bien porque la cadena se suele salir. Y esto es lo que vas a tener, pues varios trocitos de cadena colgando de un gancho. Ahora vas a coger bastones pequeñitos, si los tienes largos pues los cortas, vas a meter tu bolita y vas a hacer un doble aro, es decir, un aro por abajo, un aro por arriba. El de abajo ya vendrá hecho, el de arriba hazlo lo más parecido posible. Usa tus alicates de punta redonda para que te quede lo más bonito posible. Y tienes que hacer esto con todas las bolas, yo he utilizado 16 bolas para cada uno. Cuando lo tengas vas a ir enganchando unas con las otras, es así de simple, como si fuese una cadenita de bolitas, distintas, pero una cadenita. Y a la parte de abajo le vas a enganchar dos trocitos de cadena un poquito más largos de los que pusimos enganchados al gancho. Tienes que hacer tres tiras como esta, poniendo las bolas al tuntún, como más te guste a ti. No tiene mucha técnica, es que todas las bolas pues son restillos. Ahora fíjate, tienes que ir enganchando cada una de las tres cadenas que pusimos donde el gancho a estas cadenas que hemos hecho de bolitas. Por eso esto no es un tutorial, es una idea, porque es que realmente solo tienes que ir enganchando cosas. Pero bueno, la idea es maravillosa para aprovechar todos esos restillos. Bueno, pues en total vas a tener pues como tres trozos de cadenas hechos de bolas dispares enganchados a un gancho para pendientes y así de bonito queda. Bueno, yo tenía muchísimos así restillos de bolitas turquesas, verdes, que han pegado bastante bien, pero tú puedes hacerlo a tu gusto. Además, mira, este pendiente lo hice con unas cadenas que le quité a unos zapatos y también ha quedado bastante chulo. Y en cuanto al sorteo, pues mira, lo pongo así rápido porque duraba 20 minutos y era una pasada, pero bueno, os digo quién ha ganado. Juanis Ochoa ha ganado los pendientes azul eléctrico. Lisbeth del Socorro Martínez, los pendientes morados. Natalia, los pendientes morados también. Elisa Valeria Guaymas, los pendientes verdes. Heidi Eve, los pendientes salmón. Flavia Andrea Fallon, los pendientes salmón también. Yedith Sánchez, los pendientes granates, estos son preciosos. Adriana Torres, los pendientes verdes. Isa Tenerife, los pendientes granates. Mac Carmen Sánchez Vega, los pendientes rosita. Vero VMCR, pendientes blancos. Georgina Ivanova Naidenova, los alicates, perdón si lo pronuncio mal. Caro Zapata, los pendientes rojos pasión. Marludvi Esquivel, pendientes rosa. Tere Díaz, pendientes azul clarito. Nidua González, los pendientes azul claro también. Adriana González Rojas, los pendientes azul eléctrico, estos son una pasada. Raquel, pendientes rojos pasión. Y Jazmín Res, los pendientes blancos. Todas aquellas personas que he nombrado, por favor que me escriban a mi correo y yo les mando las cositas, así acordamos en el bio. A los demás, muchísimas gracias por haber participado, me habéis hecho muy feliz. Si te ha gustado el vídeo, déjame un super like, suscríbete si es que no lo has hecho todavía y acuérdate, tienes que darle a la campanita esta de YouTube porque si no, no te vas a enterar de nada y no te vas a poder presentar a futuros super sorteos. Puedes encontrar todo en cocoatutoriales.com y te mando un super beso allá donde estés. Recuerda, nos vemos el sábado que viene en un nuevo vídeo.